una prominente cadena suiza de supermercados, se disculpó por lo que calificó de error imperdonable, distribuir pequeñas cajas de crema de café con retratos de Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Migros, que también vende artículos electrónicos y artefactos para el hogar, dijo que retiraba inmediatamente las cajas con cientos de los envases de crema de café y que eliminaba toda relación comercial con Caro Bertrand, la pequeña compañía suiza que diseñó la serie coleccionable con 55 imágenes en las que incluyó la de ambos dictadores. La policía canadiense informó este día jueves que un solo hombre perpetró el ataque terrorista que mató a un soldado que montaba guardia en el monumento a los héroes de guerra y luego atacó a tiros el parlamento. Harper describió el suceso como el segundo atentado terrorista en el país en 3 días, ya que el pasado lunes un hombre al que el primer ministro describió como terrorista inspirado por Estado Islámico atropelló a 2 soldados en un estacionamiento de Quebec, matando a uno e hiriendo a otro antes de ser abatido por la policía.